¿Qué importa, Eduardo Videgaray? Con ustedes, el Estaca. Si pensaban que para ser diputado se necesitaban unas uñas muy largas, bolsillos enormes y unas manotas para robarse todo lo posible, están muy equivocados. ¿Neta? ¿Por qué? Muy equivocados, porque además hay que tenerlo grande. ¡Mire usted! Y agárrense, que Naranjo lo tiene grande. Amigo, no te conformes con mentiras. Mira que a la larga te acostumbras. Él es honesto en experiencia el mejor. Si la quieres es toda tuya. Su meta es tu superación. Paisano, y cuanto más metas, mejor. ¡Claro! Él empezó desde abajo como tú y yo. Boleaba zapatos y vendía hot dogs. Que nada te asuste. Que nada te espante, que para mejorar nuestra tierra bendita hay que tenerlo muy grande. Lo tiene grande, lo tiene grande, lo tiene grande, Naranjo lo tiene grande. Lo tiene grande, lo tiene grande, lo tiene grande, Naranjo lo tiene grande. Naranjo lo tiene grande, lo tiene grande. Naranjo lo tiene grande. Pues como pueden ver, el candidato a diputado Juan Ramón López Naranjo lo tiene grande. Ahora, deja tú lo grande, lo tiene pegajosísimo. ¿Perdón? El tema se pega, o sea, él usted lo tiene grande, lo tiene grande. ¿Sí? Y bueno, pues bienvenido, digo bienvenido a este tema de las campañas musicales, electorales. Muy bien, tú. Obviamente está hablando del corazón, porque dime de qué presumes y te diré que tienes un minúsculo y ridículo penecillo de bebé. ¡Esa es la verdad! ¡Corazón! Penecillo de bebé, así de chiquitito. Y según su canción, este señor viene de abajo. Bueno, todos, ¿no? Sí, todos venimos de abajo. Técnicamente. Ahora, cuando vendía hot dogs, usaba el mismo lema. ¡Naranjo lo tiene grande! ¡Venga a comer el hot dog gigante! ¿No? Sí, y de hecho tengo entendido que traía su salchicha de fuera. Sí. De allá de Estados Unidos o de Canadá. Sí. Ahora, ¿por qué todos los que hablan en el video hacen esta seña? O sea, eso no es tenerla grande, que no le engañen, señor, esto no es eso suficiente. No es grande, ¿eh? No es grande, no. Oigan, y por cierto, qué bueno que no sale Yuago en este video, porque hubiera sido de muy mal gusto. Además, ¿qué se cree este candidato usando el doble sentido para hablar de política? Eso es despreciable, poco ético y lo más importante, ese es nuestro trabajo, no el suyo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.